Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso en el curso de Bootstrap en su versión número 3 y ya estamos en la clase número 16. Continuamos viendo los componentes. En el día de hoy tocamos un tema bastante interesante que es, dame un momento, yo hago un cambio, que es los botones desplegables, ¿vale? Entonces, perdón, aquí está. Botones desplegables. Entonces, pues básicamente es un drop-down, como le llaman. Simplemente vamos a hacer cuatro ejemplos, que es pues, el botón drop-down o el botón desplegable simple. Vamos a ver tres ejemplitos más, entonces para que lo vamos viendo en el camino, pues abramos nuestro editor y ahí ya tengo preparadito pues la estructura básica, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Básicamente lo que necesitamos hacer es encerrar nuestros botones desplegables dentro de una capa, ¿no? Dentro de un div, en una clase llamada btn crowd. ¿Vale? Partiendo de allí, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a colocar un botón, ¿cierto? Un botón, y a este le vamos a decir que sea de tipo botón. Vamos a decirle que tenga una clase llamada btn. BTN es default, que es, como su nombre lo indica, la que tiene por defecto, y lo vamos a dejar allí, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro botón. Vamos a darle una acción, vamos a darle un nombre a este botón, ¿cierto? Y si nosotros vamos viendo acá cómo se nos va viendo este botón, vamos viendo que tenemos un simple botón y no es más, ¿vale? Como nosotros necesitamos que este botón tenga una apariencia o indicarle al usuario de que hay algo más al momento de pinchar este botón, pues le tenemos que decir al usuario o le tenemos que mostrar que hay algo más. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente agregando un icono, ¿cierto? Un icono, pues, que Bootstrap nos regala, que se llama simplemente con la clasecita caret, que me permite colocarle esto acá. Entonces, esto por cuestiones de usabilidad, obviamente le indica al usuario de que si yo pincho acá, pues, si hay algo más, va a salir o se va a ejecutar una acción con algo desplegable, ¿vale? Entonces, tenemos eso ahí ya, ¿cierto? Recuerden que necesitamos tener todo esto encerrado desde este BTN Group. Y a continuación vamos a hacer lo que está dentro de ese botón, ¿vale? Vamos a hacer la lista desplegable. Entonces, pues simplemente vamos a darle una clasecita. Todo esto lo trae definido ya nuestro querido Bootstrap, ¿cierto? Y pues simplemente vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar li por, vamos a colocar simplemente tres acciones por tres, y a esto le vamos a dar, vamos a darle, perdón, vamos a darle un href, perdón, vamos a darle. Y listo. Vamos a darle aquí un href y vamos a colocarle un numeral y vamos a ver si esto funciona así. Ahí ya lo tenemos. Entonces, les explico un poquito. Aquí estamos utilizando Emmet, ¿cierto? Un plugin fundamental para los que trabajamos en este medio. Y pues simplemente lo que hicimos fue acá, como pueden ver, es agregar una lista desordenada, ¿cierto? Agregarle la clasecita llamada drop down menu, ¿cierto?
y agregando los LI, ¿cierto? Si nosotros vamos acá, vamos a ver pues que no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces vamos a agregar algunas cosas que necesitamos para poder trabajar con esto. Como estamos utilizando, o como este componente utiliza algo de JavaScript, ¿cierto? Nosotros no tenemos nada que hacer acá, simplemente vamos a emplear primero las clases necesarias que yo necesito. Entonces, en este botón, si ustedes se fijan acá, no tenemos nada referenciado, o no tenemos agregado pues la clase que nos daría la funcionalidad de al pinchar se me despliegue. Entonces pues simplemente lo vamos a hacer. Vamos a colocar un drop down toggle, perdón, toggle, y vamos a darle un data, ¿cierto? No, vamos a dejarlo así para explicar algo. Como pueden ver, si yo abro mi consola acá, vamos a colocar esto abajo. Exacto, si vamos acá a la consola, vemos que no pasa nada. Y ahora vamos a hacer algo bastante interesante. Como les indico, este capítulo ya nos vamos a ir centrando, o este componente necesita de jQuery, ¿cierto? Y nosotros jQuery vamos a ver si lo tenemos por acá en nuestro JS. Como vemos, no lo tenemos, ¿cierto? Entonces, para eso nos vamos a dirigir a la página de jQuery. Ojo, esta es una de las tantas opciones que podemos nosotros tener pues para tener jQuery en nuestro proyecto, ¿vale? Simplemente presionamos acá en Download y aquí nos enseñan diferentes alternativas. Este Bower, por acá tenemos desde el CDN, que es lo que vamos a hacer en este momento para no complicarnos la vida. Vamos a tener nuestro ojo. Abajo de todo, antes de cerrar el body, vamos a tener nuestro script, ¿cierto? Y posteriormente vamos a llamar, ¿cierto? Nuestro bootstrap.js. ¿Qué he ganado con eso? Vamos a ver qué he ganado con eso. Hasta el momento, como pueden ver, no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar algo acá, vamos a agregar este data, vamos a agregar este data toggle y vamos a decirle que pues, como estamos haciendo un drop down, pues que sea ese tipo de cosas. Entonces, al momento de yo colocar este data acá, ¿cierto? Que esta es la primera opción que nosotros tenemos, vamos a poder ver que nosotros al momento de colocar eso pues ya se nos está desplegando esas opciones de acá, ¿cierto? Ahora, si yo quiero colocar una línea que me separe los ítems, ¿cierto? Nosotros podemos colocar un LI con una clase llamada divider y eso es todo. Si nosotros colocamos otro ítem de menú acá, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con algo que tenemos acá, ¿vale? Entonces acá simplemente nos coloca una línea divisora. Posibles errores que tengamos nosotros a la hora de trabajar con este componente. Me va a decir que Bootstrap requiere jQuery, ¿cierto? Entonces, pues, si nosotros abrimos acá, entonces aquí vamos a tener definido este es el rosito acá, ¿vale? Entonces simplemente nosotros agregando esta librería jQuery, nos vamos a encontrar que con eso ya hemos solucionado el posible error. Entonces, si nosotros no, otro posible error es que solamente agreguemos la librería jQuery y no agreguemos la librería bootstrap.js, ¿vale? Entonces, como lo pueden ver acá, ya lo tenemos definido ahí, ¿vale? Lo mismo, si ustedes se fijan acá, nosotros colocamos default, nosotros podemos colocar primary
¿cierto? Vamos a colocar primary. El siguiente tema que vamos a ver es los botones desplegables, pues en este caso son compuestos. ¿Por qué? Porque en realidad son dos botones diferentes. Entonces ya les voy a mostrar un poquito cuál es el comportamiento de este tipo de botón, ya que uno contiene la acción principal y el segundo simplemente pues muestra la flechita como tal. Y listo, entonces pues lo mismo, uno presiona allí y se despliega el menú normalmente, ¿vale? Entonces pues simplemente es hacer lo mismo, btn grow, ¿cierto? Encerramos otra vez todo eso, vamos a colocar el button y vamos a darle que sea de tipo button, ¿cierto? Y vamos a darle que sea obviamente con su clasecita btn. Y vamos a darle primary, ¿cierto? Y vamos aquí, mi botón, ¿vale? Entonces ya tengo mi título allí. Y vamos a ver la otra parte de acá. Entonces, si nosotros venimos acá, vamos a mirar esta opción de acá, ya tenemos mi botón. Entonces, ¿qué nos falta? Ya tenemos la primera parte de este ejercicio. Ya falta incluir la flechita en el segundo botón, ¿vale? Entonces, si esto nos lleva a tener un segundo botón tipo button con una clasecita llamada btn, esto como es un segundo botón, pues le podemos dar un nombre, ¿vale? Entonces ya tenemos acá, y a este, ojo, y a este es el botón que nosotros le vamos a agregar lo que agregamos en el primer ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque este es el que va a cumplir la función de el botón, pues, de que se me despliegue, ¿vale? Entonces, como ya aquí en el primero ya tenemos nuestro nombre, ¿qué nos faltará según este botón de acá? Pues ya nos falta simplemente la flechita, ¿vale? Y listo, vamos a ver acá, vamos a colocar acá mi botón, listo, ya tengo esto acá, y vamos simplemente a copiar esto mismo acá para ganar un poco de tiempo, ¿vale? Entonces, ya tengo esto allí. Si nosotros nos fijamos acá, vamos a tener una acción, dos acciones, ¿vale? Porque no pasa nada si ya tenemos los data queries y toda esta vuelta acá, pues porque recuerden que nosotros tenemos que agregar este data toggle, ¿cierto? Acá, entonces aquí en la acción, en la flechita, que es el que me va a indicar, oye, aquí tienes que hacerme esta ejecución, y a este botón pues obviamente va a tener una segunda acción que nosotros le podemos dar allí cualquier otra funcionalidad a ese botón, ¿vale? Simplemente es eso. Ahora vamos a ver algo allí que simplemente es agregar el tamaño a estos botones, que en realidad no toma mucho tiempo. Entonces vamos tamaños, vamos a hacerlo acá. Si nosotros queremos, vamos acá a tener, vamos a agregar esto mismo acá. Vamos a agregar el primero para no complicarnos la vida. Y aquí ya tenemos nuestro botón, ¿vale? Ya tenemos el otro botón. Acá, acción, vamos a colocar tamaño para no confundirnos. Aquí ya lo tenemos, ¿vale? Vamos a darle otro color excepto acá, danger. Y listo, ya tenemos nuestro botón totalmente funcional. Entonces, ¿dónde nosotros le colocamos que sea pues, de un tamaño mucho mayor? Aquí en esta clasecita acá. Y vamos a tener que este tamaño acá es mucho más grande. Si nosotros queremos, le podemos colocar,
botón SM, que es mucho más pequeño, ¿cierto? Y pues vamos a tener las diferentes alternativas que tenemos en los botones que ya los vimos. XS, bien, entonces está XS, SM y BTN medio, que en este caso sería por defecto, y el último que tenemos es el large, ¿vale? Que es el más grande, ¿vale? Y eso es todo lo que tenemos por la parte de los tamaños, ¿vale? Entonces, simplemente es eso. Ahora, si nosotros, el siguiente tema es que nosotros podemos tener una variación en esa pestañita que se me sale acá. Nosotros podemos que no se me salga para abajo, sino que se me despliegue hacia arriba. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a verlo acá. Vamos a colocarlo acá. Simplemente vamos a colocar algo acá adicional para acomodar este código acá, pues que está como un poquito feo. Vamos a colocar otro row hacia abajo, ¿cierto? Y si yo quiero, que eso se me despliegue no para abajo, sino para arriba, simplemente agregando una clasecita posterior, vamos a darle, drop, llama la clase. Nosotros colocamos simplemente esa clase y mire que tanto el caret como donde me muestra esta lista desplegable, pues obviamente me va a quedar para arriba. Y eso es todo, muchachos, por el día de hoy. No sé, cualquier duda que tengan, no olviden consultarme en mi cuenta en Twitter, es @yavallejo. Aquí estamos posteando en aprendiendoando.com todas las clases que tenemos acerca de este curso. Y lo último, pues ya recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Ando, ¿vale? Y esto, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden el agradecimiento a esta persona por haber creado ese maravilloso script que me permite crear mis presentaciones, ¿vale? Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.